va a todos? Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Arrancamos otro programa más y como siempre me acompañan mis bellas secretarias, Vale Valenzuela y Gaby Caligiuri. ¿Cómo secretarias? ¿Qué levantarle? ¿Cómo le va? Las extrañé mucho. Sí, salí de acá. Ya está, bravo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Me duele todo. No puedo más. ¿Te molesta si te uso el sillón? Por favor, faltaba bueno, más. Te agradezco. Los camarógrafos se ponen un poquito locos. Ay, qué bueno. ¿Qué te pasa, Gaby? Es hermoso sentarse. Estuve en el roller derby, ¿se nota? No me digas que te calzaste los patines, Gaby. Estás grande para los patines. Qué grande. Pará, cachito. 18 años. Atrevida te voy a dar grande. No, me invitó mi prima, ella que te gusta a vos, la pichugona. Bueno, resulta que fui, me calcé los patines, pero fue cometí un error. Lo mío es la música, desde ya les digo, no me dedico más al deporte. Tus fans por un momento temblaron. Claro, imagínate que trabajo con la cara, mirá si me pasa algo. No, horrible. Ah, hablando de música, te traje la letra sin ensayar. A ver, mirá. Dale. A la one, a la two, a la one, two, three. La dona es móvil. Cual più mal vento, muta de acento. ¿Qué onda? Estamos ensayando. Estamos en la apertura del programa. Bueno, pero no se nota, la gente no se da cuenta de estas cosas. ¿Qué te hace? ¿Loca? No, nene, ¿no sabés quién viene hoy? No, sí, me estoy muy ocupado yo. ¿Cómo que no sabes quién viene? ¿Vos sos el conductor y no sabes quién viene? Pero yo tengo oficina en el último piso. Escuchame una cosa, viene Paola Triviño, la directora del Coro Provincial de Música. ¿No te parece que tenemos que estar a tono? ¿A que vos también? No. ¿Cómo no? ¿Que no? Si ¿No? vos me dijiste que ibas a cantar con vos. Estás loca, ¿no? Te lo dije para que ¿para qué? Para que yo pase papelones sola, para eso. No. Ahora, para bueno, empujarte al precipicio. Está bien. Está bien, quedamos así. ¿Alguien más aparte de mí viene hoy? Sí, disculpame. La estrella. Salí acá. Por supuesto, hoy tenemos de banda invitada a Árbol Viejo, que va a venir a tocar acá en vivo y presentar su disco La Noche Más Larga. ¿Me trajeron los chicos de CD? Sí. Pero son para mí, porque yo soy. ¡Ah! Con razón. ¡Se los quedó bien! ¡Pelado! Encendé la máquina que hoy tenemos a Paola Triviño en la receta instrumental, Árbol Viejo tocando en vivo acá en nuestros estudios y mucho más. Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Es el Sonido Sur, volando en el Sonido Sur. Es el Sonido Sur, con voz en el Sonido Sur. Hoy en nuestro segmento Sala de Ensayo visitamos a la banda Árbol Viejo, un grupo nacido en Río Gallegos que lleva más de 2 años en la escena local. Componen sus propios temas y hasta grabaron su primer disco, La Noche Más Larga. Árbol Viejo llegó para quedarse y Sonido Sur te lo presenta así. ¿Dónde estabas? Te perdiste la nota de Árbol Viejo. Pero no te preocupes, que van a estar en vivo. Van a estar tocando acá en nuestros estudios en un ratito. Igual, che, yo te digo que me parece que salió a comprar sanguchitos de miga porque lo veo con una bolsita. ¡Qué grande, Pela! Prepárate unos mates que ahora Vale nos cuenta qué es lo que pasa en la Patagonia. En invierno o en verano, la Patagonia siempre está llena de música. A veces, por las distancias, te perdés algún evento o algún recital. Y como nosotros no queremos que te pierdas nada, Sonido Sur preparó esta nota para vos. Noche de rock and roll en... Estamos en un pub típico irlandés. Acá me silban, me pongo colorada y vamos con otra, no me distraigan.
Esta noche, no se lo pierdan, entrevista exclusiva con Manijas. Leyendo ahí por los portales de internet, yo quería saber si lo que se cuenta es verdad. El tema, por ejemplo, de cómo nació Manijas. Manijas viene, sí, allá por el 2010. Fue así una juntada muy, muy veloz, en la que primero empezaron acá el señor Sarubi con Maxi Kaminomoski y después se sumó el bajista acá, Nicanor, a los cuales me llamaron a mí y empezamos a componer. Y a los 3 meses nos salió para grabar gratis ahí en un estudio y dijimos, bueno, che, ya fue, aprovechemos la oportunidad. Así que fuimos, grabamos, le metimos con todo. Después tardó un poco más porque acá el señor también fue el que lo mezcló. Bueno, le pusimos mucha pila a lo que es el portal, nos agarró con mucho ensayo. Entonces los 3 días que tuvimos de estudio fue uno solo de meter todo lo que fueron las bases. Después sobregrabamos guitarras, Fermín metió solo, yo metí solo. Después grabamos un acústico también, Isabela. Así que en líneas generales el disco es el fiel reflejo de lo que veníamos haciendo con la banda. Que quiera saber algo de Manijas, nos puede buscar por tanto por Facebook, por Twitter, por YouTube, por lo que sea. Cualquier cosa de eso, barra Manijas Oficial. Nosotros somos Manijas y esto es Sonido Sur. Lo que suena en la Patagonia, señor. Y ahora quiero hablarte a vos, que tenés una banda. ¿Querés filmar un videoclip? Escucha esto. Entrá a nuestra página de Facebook, subí un video casero de tu grupo o dejá un link de YouTube, porque el grupo que tenga más me gusta al finalizar esta temporada será premiado con la grabación de un videoclip. Camarógrafos, producción, iluminación, sonido, todo nuestro equipo trabajando con tu banda para que el video salga increíble. Y como queremos que te conozcan, tu banda será nuestra banda invitada. No te pierdas esta oportunidad. Subí tu video. Y vos quédate ahí, no te vayas. Que esto continúa, continúa y rola y rola. Y ya viene Árbol Viejo tocando en vivo acá en nuestros estudios y Gaby en la receta instrumental cantando con el coro. Dale, pelado, subime la música. Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Es el Sonido Sur, volando en el Sonido Sur. Y seguimos con Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Yo en este momento tenía que presentar una nota que es de Vale, pero ella no me dejó nada de información, así que la única información que tengo es nada. Así que tipo nada, que lo dejo a tu criterio. ¿Qué? ¿Producción? ¿Qué digo? ¿Nota sorpresa? ¿Nota sorpresa? ¿Nota sorpresa? ¿Nota sorpresa? ¡Nota sorpresa! ¡Nota sorpresa! Estoy acá en el bodegón con los chicos de Caloventores que están preparando todo su sonido para tocar hoy a la noche. Cuéntame, ¿por qué Derroteros te llevó la vida? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estamos tocando en una banda que se llama Caloventores, que hacemos tributo a los Beatles. ¿A los fanáticos les gusta lo que ustedes hacen? Y está buenísimo, sí, la verdad que viene mucha gente. Hemos tenido la suerte de ir a tocar a Calafate, por ejemplo. Lo que tiene de bueno es que viene público de todas edades. Entonces, por ahí eso es lo que tienen los Beatles, igual de bueno. Y es algo que por ahí no se había hecho antes en la ciudad. Por ahí es como que tributo a los Beatles no había. Había tributos a otras bandas, pero a los Beatles no. Nosotros somos Caloventores y esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia.
Desde que hago este programa tengo que andar de incógnito, ¿no? La gente me para en la calle y me miran y quieren hablar conmigo y me piden autógrafos y me miran y me miran. ¡No aguanto más la presión! Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté el cabello. Caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran porque sé que soy fina, pero que todos me miran. Y todos me miran porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran algunos con envidia, pero al final todos me amarán. Y seguimos acá en Sonido Sur, ahora en el living, con los muchachos de Árbol Viejo que van a estar tocando hoy acá en vivo en nuestros estudios, así que no te vayas. ¿Cómo andan, muchachos? Punga. Fer, mucho ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Dos años ya, dos años y medio. Qué joven esta banda. Sí, si bien el nombre dice que es viejo, somos una banda joven y tenemos mucho por delante todavía. Epa. ¿Cuántos temas tiene el nuevo disco y cómo fue la grabación? ¿En qué estudio? El nuevo y el único disco que tenemos por el momento se llama La Noche Más Larga. Lo pueden descargar en Bandcamp, gratis. Entrar en Facebook, ahí encuentran, se enteran de cuándo tocamos, ven fotos nuestras. Venimos tocando hace dos años y se formó así. O sea, estaba todo muy quieto, por lo menos por mi lado musicalmente estaba todo muy quieto. Y no me gusta estar quieto, pero prefiero estar... ¿Alguna vez nos hemos juntado? Nosotros nos juntamos una vez, ¿te acordás? Sí. Bueno, en esos momentos... Me descartaste así olímpicamente, por eso me tuve dedicada a conducción. No, yo empecé a llamar a los muchachos, uno por uno. Y se fue armando hasta lo que... Este es el resultado final. Y ahora estamos pensando en hacer temas nuevos. Si bien estamos... mostrando recién el primer material, que está muy fresco todavía, nuestra mente musical no descansa, estamos todos... Pero yo he escuchado el disco completo y todos los temas son ¿sí? bastante desarrollados, tienen su, y tienen su momento de punteo, tienen su cambio de ritmo, tienen su toque para que... Tiene mucho laburo, le pusimos todo nuestro empeño y logramos algo que nosotros veníamos buscando por caminos distintos. Cada uno quería llegar a eso y yo creo que es un poco esa es la magia de cómo llegamos a ese material. ¿Cómo fue grabar en un estudio? ¿Era la primera vez para todos? Para mí por lo menos sí, era la primera vez y fue una experiencia muy buena y... Enriquecedora. Sí, salía sabiendo un montón de cosas en el estudio de Poli. O sea, fue la primera vez en la cual dijimos, bueno, esto lo vamos a tomar en serio, porque si bien no es la primera vez que grabamos, pero muchas veces antes habíamos grabado, no sé, con una computadora o de formas un poco más, claro, más casera. Y acá, bueno, ya había un técnico, ya... Se ensayaba por las tardes para tocar, se ensayaba para generar nuevos arreglos. Y nada, de algo nos encantó. Y es algo que después se te genera como una especie de vicio. Ahora ya por eso te digo que estamos proyectando el segundo. El segundo, sí. Pero bueno, La Noche Más Larga es lo que estamos presentando ahora, que es una canción que habla del sur. Que para mi gusto una de las canciones más lindas que he escuchado que describe nuestro paisaje, que es la compuso Peri. Y bueno, ese es el nombre que da título a nuestro primer material y que, bueno,
esperemos que lo disfruten. Y material que para grabarse la remaron. ¿No tienen un magnate atrás que le puso toda la tarasca? No, esto es todo hecho a pulmón. Todo hecho con el sudor de nuestras camisetas. De sus instrumentos. Y exactamente. Bueno, ahora vamos a ver qué tal tanto sudor me decís. Y vamos a ver cómo pelan los instrumentos. Vale. Quédense, no se vayan. Nos quedamos acá. Y vos también, no te vayas. Porque ahora, aparte de los muchachos de Árbol Viejo tocando acá en vivo en nuestros estudios, vamos a tener la receta de instrumental con Gaby. Y antes de ir al corte, te hago una pregunta. ¿Cómo se llama el disco de los muchachos de Árbol Viejo? Después de la pausa, te respondo la trivia. Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. ¡No te vayas! Y ya seguimos con más Sonido Sur. Pero antes de continuar, te voy a responder la trivia. ¿Te acordás el nombre del disco? La noche más larga. Hoy Gaby tiene una invitada de lujo. Más que una invitada, digo 20 invitados de lujo. Paola Treviño, la directora del coro del Conservatorio Provincial de Música, nos visita con todo su grupo. Y parece que Gaby va a cantar con ellos. Paola Treviño, te hago una pregunta. Si vos en el coro desafinás, ¿se nota o no se nota? Porque si no se nota, yo me pongo a cantar. Yo quiero cantar, yo voy a cantar. ¿Qué pasó acá? ¿Que empezaste sin mí? Llegaste temprano. Puntualidad. ¿Qué dijimos, chicos, para integrar al coro? ¿Qué más? Puntualidad. Y puntualidad. Y puntualidad. Bueno, es que yo me tenía que producir. Mirá qué linda que me puse para recibirlos. No se pueden quejar. Y yo quiero saber cómo hago, aparte de la puntualidad, quiero ganarme una de esas chalinas. Necesito entrar al coro. Primero. No me puedes dejar así, mano. Veamos si el coro necesita que entre. Por supuesto que necesita coro, que entre, ¿no? ¿Quieren cierto? Que entre, Gaby. Sí. Ahora sí. Tienen una onda increíble, me encantó. Buenísimo. Entonces sí, chicos. Yo me debo a mi público, así que lo voy a hacer. Necesito que me des unos tips, nada más, que me pongas. Bien. Algunos ejemplitos para comenzar a cantar. Dale. Primero, muchas ganas de cantar. Tengo unas ganas, bárbaras. Ser puntual. Bueno, ese pequeño detalle. Ser puntual. Trabajar con la respiración, ¿sí? ¿Qué es? Colocar bien la boca para cantar. Uh-huh. Empecemos por eso. Dale, buenísimo. Es un montón igual. Es un montón. La boca que le oh, a ver cómo canta nuestra nueva integrante. Bien. Cantemos todos. Yo estoy bien ubicada acá. Y estás tapando a un bajo. Yo diría por eso, que le dejé ¿vos? La carita. ¿Vos? Ahí. Dime. Te cuento. Ahí estamos bien con las ¿dónde luces, estás, todas, chicos, sí. Donde estás oh. ubicada es la parte de las contraltos. Las chicas que cantan más graves, uh-huh. después tenemos a las sopranos que cantan agudo, agudo de los varones y los bajos que son los más graves. Ok, no te tapo, perdona, disculparme, pero es así. Tan triste, tele. Mirá la cara de tristeza que tiene. Dale. Yo no. Oh, vamos. Oh, 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 oh. Cantar, si querés te invito a dirigir. A mí me gusta mandar. ¿Por qué no? Vamos a ver qué tengo que hacer para dirigir el muy coro bien. Si no funcionamos en el primero. Canto. Exacto, como si abrazaros un gran oso. Matices uh-huh. te voy a enseñar para que dirijas con el coro. Suavecito. Suavecito. Un poco más fuerte y re fuerte. Y re fuerte. Bueno, probemos. Dale. Dale, vamos. ¿Cómo da la entrada para que los chicos canten? Ah. Naturalmente. Inspirás y largás. Y les, como ay. Que les doy adentro. Adentro. Vamos con todo. Dale. Dale. Yo bueno, me voy a ubicar. Bueno, por favor, qué placer. Eso. Esto va a estar buenísimo. Que han tenido el coro estable del Conservatorio Provincial de Música bajo la dirección de la señora
Paola Triviño. Muchas gracias, Gabriela. Una genia total, me encantó. Gracias a Sonido Sur por la invitación. Te cuento que con este coro vamos a estar representando la provincia, si Dios quiere, en la provincia de Catamarca. Me encanta. En el encuentro coral, Catamarca da la nota. Pero qué bueno que se mueva mucho el coro. Así que gracias, felicitaciones. Yo los voy a dejar, quiero que me regalen una canción, ahora sí, no jugando de verdad. Y nosotros nos vamos con Vale. Sigue Sonido Sur. Si no te pido No, la verdad es que está retrillada, Fer, esta música. ¿No podrías haber elegido otra? Lamentablemente, no podemos andar por ahí musicalizando la vida. Pero si pudieras, ¿qué música le pondrías a este momento? Victoria, si tuvieras que ponerle un fondo musical a todo este paisaje de gente patinando, etc., ¿qué música le pones? Una música de los Beatles, una canción. ¿Cuál? Sí, Let It Be. Y le pondría la música y canción de Louis Armstrong, Qué maravilloso es este mundo. Y acá lo tenemos. Y yo le podría poner algún tema de Hugo Jiménez Agüero. We Are The Champion. ¿Por qué? Porque me siento una campeona patinando. Buenísimo. El recomendado de esta semana va para la banda Despistados. Este grupo surge en Río Gallegos y se dedica a hacer covers de temas clásicos del rock nacional. Con un repertorio súper conocido, esta banda pone al público a cantar y a bailar en un minuto. Si no los escuchaste, esta es una muestra del trabajo del grupo Despistados. Despistados. Deja. Llegamos al final de otro programa más de Sonido Sur. Pero no te muevas, vos quédate ahí, que acá están los muchachos de Árbol Viejo, que van a presentar todo su rock patagónico lleno de raíces. Este árbol que va a sacar este tallo musical. Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Gracias y chao. Soy una hoja complemento del árbol, el fruto que un abuelo sembró y te inundaron de acordes el pago. Aquella vieja esencia no marchito, le doy la frescura en mi canto. Si preguntan muy bien quién es, arranca un tallo y verás.